Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Gasu Blade, a estas primeras impresiones de South Park, la vara de la verdad. Bueno, antes de nada hay que decir que este título está desarrollado por Obsidian Entertainment, muchos la recordaréis por títulos precisamente de rol y del bueno, como fueron Caballeros de la Antigua República 2 y también el Neverwinter Nights 2. Este juego se ha puesto a la venta el pasado 4 de marzo para PC, PlayStation 3 y también para la 360 de Microsoft. Curiosamente este juego acabó siendo distribuido por Ubisoft, ya que recordad que el título original era de THQ, ¿no? Aunque se vio obligada a vender los derechos del título y de otros muchos más desgraciadamente por bancarrota, ¿no? El juego ha sido supervisado en todo momento por los creadores de la famosa serie de televisión y bueno, eso se nota en cada pequeño detalle del juego, ¿no? Como vais a ver ahora, que es un juego, ya os digo, es un RPG en dos dimensiones, por turnos. Vais a ver ahora, vamos a hacer una partida nueva. Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them. A noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the human's most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the Drow Elves can manipulate his man and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick controls the universe. Bueno, después de esta intro con claras alusiones al Señor de los Anillos, ¿no? Donde veíamos a Carman como Gandalf el Gris, ahí con su barba blanca. Vamos a pasar a lo que es la creación del personaje, como un todo buen RPG, ¿no? Aquí vamos a darle lo que es la tonalidad de piel a nuestro personaje. Vamos a ponerle un peinado, como podéis ver, tenemos de todo tipo y para todos los gustos. Vamos a darle este así con flequillito. Y vamos a poner el pelo negro. Siguiente. Como va a hacer frío, le vamos a poner una bufanda al chaval. Y vamos a poner una camiseta así azul. Ahí también tenemos secundario. Ah, vale. Perfecto. Siguiente. Aquí pues si queremos poner algún tipo de facción, una cicatriz o bueno, lo que sea, vamos a dejarlo normal. Pobre que ya bastante tiene con el careto que tiene. Y aquí pues eso, gafas, que tampoco le vamos a poner. Y completado el personaje. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right. Get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Bueno, después de esta intro en la que se ve que somos como una especie de, bueno, como una especie, no, como somos un niño que los padres han mudado,
que parece que tenemos algún misterio o algo ahí que con el chaval, porque a causa de esta mudanza de los padres, ¿no? Y bueno, básicamente, como podéis ver, los que habéis visto la serie de South Park lo vais a disfrutar mogollón, porque realmente es como estar jugando un episodio. Fijaros, ya lo estoy manejando. Aquí tenemos un baúl donde podemos guardar cosas, porque vamos a coger un montón de cosas durante el juego. Vamos a ver. Vamos a ir examinando los sitios. Aquí tenemos un armario, una mochila, y aquí tenemos, bueno, los típicos ítems que podemos... Vamos a coger todo y ya está. Ah, fijaos qué chulada el pez. Bueno, vamos a salir a ver qué hay fuera. Aquí hay otra habitación que está cerrada. Y el cuarto de baño. A ver si encontramos aquí, bueno, una esponja, una tubería. Vamos a seguir mirando. Bueno, podemos correr, como podéis ver. Bueno, esto es increíble. O sea, podemos echar una cagada y le damos a la S para hacer fuerza. Y ala. Ya está dejado el regalo. Y ahora, pues mira, incluso nos podemos pegar una duchita. Un poco absurda, ¿no? Pero fijaros. Fijaros el careto. Bueno, vamos a dejar de hacer el idiota. Y vamos a... Aunque bueno, es un juego para hacer el idiota, ¿no? También, o sea que tampoco he hecho nada del otro mundo. Y bien, ahora... Bueno, aquí las típicas cajas de mudanza. Aquí nos podemos ir. Y aquí en la cocina, pues aquí está nuestra madre preparando la comida, parece ser. Bueno, seguimos nosotros a lo nuestro, a robar. Bien, aquí moneda, la típica... El típico dinero que sobró de la compra y se lo robamos a nuestra pobre madre. Go on outside, sweetie. Sal afuera, cielito. Ya voy, mamá. Quiero quedarme en casa jugando a la Play. El tío jugando con el móvil. Come on, son. Get out there. Make friends. You're really gonna go outside with that hair? Qué cabrón. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Nos ha echado a la calle, bueno. Ya nos íbamos a ir de todas maneras. Bueno, registro de misiones, la J. Aquí tenéis ya lo que es la interfaz del juego. Aquí nos explican los objetivos. Luego tenemos un inventario. Que luego iremos viendo ya más a medida que vayamos avanzando. Pero bueno, el mapa típico donde nos encontramos. Bueno, y las misiones, ¿no? Vamos a salir de aquí. Bueno, podemos darle leches a las cosas. Bueno, vamos a subir aquí arriba y vamos a encontrar un cofre. Vamos a abrirlo y cogemos todo, vale. Ahora nuestra misión es encontrar, hacer amigos, ¿no? Porque acabamos de llegar al barrio. Estamos más solos que otra cosa. Bueno, niños. That way, I banished you first. Aha! You can't hold out much longer. Help! Somebody! I can't hold out much longer. Help! Vamos a ayudarlos. Nuestra ocasión de ser amigos. Hey, no fair! Tomales. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Bueno, ya tenemos un amigo. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Bueno, el rey mago. Pena que no esté doblado al castellano porque hay que callarse para que podáis leer, ¿no? No quiero tampoco interrumpiros lo que es la lectura porque están muy interesantes. Why are you wearing your hair like that? Los diálogos. Es el pelo así, dice el cabrón este. You don't talk much, do you? That's okay, I can talk for both of us. Habla por los dos, el tío. Bueno, y ahora se va a mascar la tragedia. Se masca la tragedia porque quién es el gran mago, claro, evidentemente. All hail the Grand Wizard. So you are the new kid. Your coming was foretold by a Coldwell banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Bueno, deciros que esto básicamente Carman está montando. Carman es un desgraciado, un nazi, un insoportable que dan ganas de abofetearlo, pero bueno, tiene su gracia, ¿no? Es bastante bestia. Todos lo conocéis, lo que veis la serie, que es un mal educado, ¿no? Un niñato. Aquí Carman lo que está montando es una partida de rol real, ¿no? Y entonces está haciendo con amigos para montar esta partida y ahora vamos a ver más cosas, ahora vamos a ir avanzando. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, mom, not now.
Bueno, la típica contestación insolente, ahí a la pobre madre. Don't talk to her, she's not part of the game. No hables con ella, está en el juego. No nos deja hacer nada. Podemos apagarle la tele si queremos. Total, no estabas atendiendo mucho a la parte, a lo que estaban echando, que estabas con el móvil. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Bueno, la que ha liado aquí el Carmen, ¿eh? Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Bueno, ahora tenemos que hablar con Carman. Vamos a hablar con él. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Bueno, pues le voy a decir mi nombre y ya me temo lo peor ya. You entered douchebag, is that correct? ¿Has escrito gilipollas? No, no he escrito gilipollas. Are you sure you want to keep the name douchebag? No, no quiero. Very well, douchebag. Muy bien, gilipollas. You will Muy now bien. Choose a class. Fighter, mage, thief, or Jew. Bueno, fijaros las clases. Luchador. A fighter has courage, honor, and the ability to kick fucking ass. Perfecto. Mago. Mage is like a wizard, only not as cool. You look sneaky enough to be a thief. Parezco Caperucita Roja o azul, mejor dicho. Bueno, la clase de judío es, vamos, demencial, ¿no? Esta. Vamos a coger guerrero. Muy en la línea de todo lo que es la serie, ¿no? Estoy seguro. Vamos allá. We welcome to our kingdom, douchebag the fighter. Hooray! Gilipollas el luchador. Ahora que lo parió. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Vale, y ahora tenemos que comprar un arma. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Bueno, consejos y rumores, lo típico, ¿no? De taberna. Bueno, vamos a comprar lo que es la arma que nos ha dicho. Esta de madera. Vamos a comprar. Ah, a lovely purchase. Y ahora vamos a hablar con... Good, now how about you equip Ah, bueno, tengo que equiparla. Weapon. Vamos al inventario. Le damos aquí hoja del guerrero. Equipar. Cierto. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Vale, ahora aquí nos van explicando un poquito lo que tenemos que ir haciendo. Acercarnos, pegarle. Oh, hell yeah, Clyde's your bitch. All right, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Al principio es bastante sencillo, pero el juego tiene bastante chicha, ¿eh? Lo iréis viendo a medida que vayamos avanzando un poquito. Bueno, hasta donde podamos, que tampoco voy a hacer un gameplay. Power attack, douchebag. You need to really hurt Clyde. Tengo que hacerle daño de verdad, pues a ver. Cuando se ponga luminoso, ahora. Ahí, perfecto. If that was a power attack, how come Clyde isn't crying? Let's go. Aún está llorando. Y ahora. Oh shit, dude, I think I see blood. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bows. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bows. Sí, aquí dice que cuando te atacan, tenemos que dar el botón derecho. Ahí está, y nos cubrimos. En el ataque, el botón derecho es como si fuese el golpe fuerte, ¿no? All right, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Douchebag, use your fighter ability to make Clyde pay for insulting the king. Ahora las habilidades. Bueno, esta es delirante, fijaros. Tenemos que darle con... lanzar la bola y hacer un home run, ¿no? Pero hay que dar a la bola. Si no le das a la bola, no te dan toda la puntuación.
Podemos hacerlo, hacer saña con él. Way to wipe that smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. Nos cubrimos. Ahí estamos. Vamos a pegarlo otra vez aquí ya. Home run. Didn't count. Bueno, he fallado, como podéis visto, habéis visto. Critical hit. Vale. Vamos a pegarle un golpe. Ahora, fuera. Ya está. Con la espadita ya está. Listos. Dude, that was awesome! You were all like, bing, the crowd was all like, nah, nah. Okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Ahora vamos a ver la barra de la verdad. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The Stick of Truth. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the Stick of Truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive positions! Bueno, y ahora ya... Y podemos darle a los objetos también que hay por aquí. Fémures de pollo. Vamos a hacer pollo. Es el campamento que tiene montado aquí Carmen. Bueno, vamos afuera que nos están llamando. Man the gate. Que don't let them through. Give us the stick, humans. Fuck you, drow elf. Come and get it. Clyde, guard the Stick of Truth while we defend the fortress. Aye, aye. Aye, we're not playing pirates, Clyde. Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs. Como veis, no tiene desperdicio los diálogos, ¿no? Bueno, pues vamos a atacar aquí. También podemos elegir a quién atacar. Y bueno, el típico combate, ¿no? Do it, douchebag. Kick these elves' asses. Vale, este se pone en modo bloquear. You're wounded, douchebag. Potions will heal you. Here. Vale, vamos a coger... Aquí nos enseñan a utilizar las pociones. We'll say you can have one potion every turn. I asked for five, but this was compromised. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks. Lo tomamos. Ahí está. Ahora le damos. Awesome, you kicked his helpless ass. Now finish off these elves in the name of the Wizard King. Vamos a utilizar el poder del béisbol, que me gusta a mí mucho este. Ah, home run. Importante lo de cubrirse bien, justo en el momento oportuno, porque nos da la opción del contraataque. Bueno, nos hemos ventilado. Vamos a recoger todos los objetos. Tenemos por aquí a un malhechor que está pegando al gato. You got this, douchebag. Kiss my ass. What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass. Ah, es verdad. A este que está con la estocada no podemos. No podemos sentarle así. Hay que utilizar las flechas. We need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Vamos a utilizar la... Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mitt. Douchebag, use your arrows. Take out the archer. Do what I say or you can't play anymore. Yeah, bitch, that's what you get for fucking with the Wizard King. You want some of this? Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Thank you.
toma leche. Fuck you. Tienes que estar muy atento al combate porque lo de los turnos no, todavía no lo controlo muy bien. Y tienes que hacer teniente de cubrirte. Bueno, este ya va fuera. Ahora, ya nos queda solo el arquero. Que le vamos a meter aquí el poder del home run este. Vamos. Venga. Great job, douchebag. Vale, coger los objetos y nos vamos. Ayudar aquí a nuestro primer amigo. Let's do this, douchebag. Como veis, dentro de la inocencia de lo que es el juego, nos plantea una jugabilidad bastante interesante, ¿no? Tiene sus cosillas, ¿no? Y se va complicando a medida que vas jugando, ¿eh? ¡Toma, hombre! ¡Toma combo! ¡Hell yeah, that's how you do it! The other elf let his guard down. Now's your chance. Power attack his armor. Qué poderoso contra la armadura, a ver, ¿qué tenemos por aquí? You'll pay for that. Si le damos muy pronto, como veis, los ataques se quedan en nada. Ahora, ahí tenemos. That's it. Now finish him. Misión cumplida. Bueno, Terras y Phillips ahí, qué grandes estos dos también. Drow elves, fall back! Fall back, I say! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole elves! Better luck next time! Na 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 na! We still control the universe! It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah, go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, this new kid made me a douchebag, but he sure can't fight! Shut up, Scott, nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The stick of truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Fighters, go with him! Bueno, ahora misión de reclutamiento. Vamos primero a coger armas. Weapons or armor? You name it, we'll sell it! Vamos a coger aquí... pues una espadita un poco más decente, una cimitarra de estas, estaría bien. All yours. Y también un escudito, no, un casco, vale. Tampoco nos deja mucho más por tema de nivel. Vale, vamos a equiparlo. Vamos a equipar este. ¿Y dónde está el otro? El casco, vale, equipamos. Y ahora vamos a vender el resto. Vamos a vender este, que no, ya no exactamente para nada la espadita de madera, aunque bueno, para lo que nos han dado también. Muy bien. Vale, ya tenemos nuestra primera misión, aparte de reclutar a todos los guerreros o amigos de Carman. También habrá que ir a hablar con Timmy, otro grande del de la serie. Vale, las habilidades. Vamos a subir habilidad en el home run. Bueno, como veis, tiene bastante chicha, ¿no? El juego para lo desenfadado que es, ¿no? Lo de los objetos, los comentarios... está muy chulo, la verdad. Me he reído bastante con ciertas cosas que van apareciendo, ¿no? Vale. Y aquí van apareciendo los amigos que vamos teniendo como una especie de Facebook. Vamos a salir de aquí. No sé si hay algo que coger.
Yeah, fuck your shit up. Sí, mira otro. Sí, jódele sus mierdas. That's not really that nice. Y ahora dice que no está muy bien. Vale, a ver, ¿podemos encender la tele? Ahora sí. Bueno, vamos a la calle. Aquí nos van mandando mensajes también. El que echó antes Carmen de la por no haber perdido la por no haber custodiado la vara de la verdad, ¿no? Pues nos acaba de mandar un mensaje aquí amenazándonos. We aren't allowed to go into the street. When it's such an open world, our parents don't want us getting hurt. Muchísimo, la música es auténtica. The Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans, but Paladin Butters lets me be his squire on the sly. Paladins seek justice for all races. A ver si podemos entrar en las casas. Sí. Hay que ir entrando en las casas porque nos encontramos nuevos amigos. Behold, the residence of Butters the Merciful. Bueno, esta es la casa de nuestro amigo. Butters really is a very sweet boy. I hope you'll treat him as you would a normal child. Toma, me te rompo todo. Ah, this must be the new kid. We're playing, Dad. Good for you. You Facebook me right away if Butters does something he should be grounded for. Que nos chivemos de Butters para castigarlo, madre mía. Qué cosas, ¿no? Bueno, fijaos lo que podemos hacer. Sometimes un pedo, cuando queramos. Y tío se parte. Bueno, otro más. Bueno, seguimos cogiendo cosas. Y bueno, básicamente, ya veis, ¿no? El juego a mí me encanta, la verdad. Me he enganchado irremediablemente a él. Me parece una propuesta muy original. Y aún encima a mí me gustaba la serie South Park, aunque hacía bastante que no la veía bien, es cierto. Pero vamos. Welcome to my room. Bueno, el cuarto del... Bueno, es importante ir mirando todo. Those are my minions. They help me punish society. Llave de la Guardia del Caos. Vale. Y los chimpocomón estos son unos muñecos que tenemos que ir coleccionando, que no sé para qué valen, pero parece ser que son importantes en el juego. No sé si para desbloquear armas o... no lo sé. Bueno, el armario del... Fijaros, días de mantequilla. Todo lo que tiene aquí montado el chaval en el armario. Bueno, y por aquí seguimos investigando. La verdad es que no recuerdo una propuesta como esta en ningún juego. Como ha hecho South Park, ¿no? Con este juego, ¿no? Bueno, otra vez el battle. Ahora vamos a cagar delante de este. Le damos aquí a la S. If it splashes, it means you get a free wish. Si salpica... si salpica significa que podemos pedir un deseo. Bueno, vale, en fin, que... Bueno, vamos a la calle. Vamos a la calle a seguir buscando compañeros de viaje, de aventuras. Vale, otra cosa, podemos sacar para ciertos objetos, sacamos el arco y le damos y cogemos otro muñequito de estos, sin Pokémon. Aquí está el final de la calle, que lo abrimos así. Y aquí viene Timmy, nuestro transporte, el chico minusválido. Que los que conocéis la serie sabréis de qué va, es la caña. Es la caña lo del Timmy, vamos. Y podemos ir. A ver. Aquí vamos. ¡Oh, Timmy! Muy bien, Timmy nos lleva de viaje. Ya sabemos para lo que vale Timmy. Y aquí aparecen unos bandidos salidos de las del muñeco de nieve. Bueno, y más batalla, ahora con un compañero, ¿no? Porque básicamente es lo mismo. Van los turnos. Cubrirlo, vale. He perdido la ocasión del contraataque. Feel my wrath. You're hurt. This looks like a job for Paladin Butters. There you go, pal. El Butters este parece que tiene entre sus poderes curar, que nos va a venir de perlas. Bueno, y ahora vamos a meternos aquí un martillo de las tormentas. Feel my righteous fury.
Las magias están brutales, vamos. Epa, me he olvidado de cubrirme, hay que estar pendiente. Vamos a ver. It looks bad. Here, take some of this magic cure potion. Poción curativa. Solo podemos utilizar una por combate, parece ser. Make sure you always carry a few potions. You don't get grounded for raiding the apothecary's pantry like I do. Vamos a dar una patada en los huevos a... Hurry up. A este, por ejemplo. Piedra, papel, tijera. Toma, patada en los huevos. I needed that. No, mira, han curado a este. Tenía que haberlo matado quizás. He perdido la ocasión. Bueno, hombre. Este estaba defensivo, es verdad. Venga, uno menos. Compañero. Está reanimado. Vamos a reanimarlo. Taco, vamos, que ya los objetos no tienen desperdicio. Vamos. Bueno, y después de la victoria vamos a recoger aquí los restos que han ido quedando. Y básicamente lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ya son unas buenas primeras impresiones. No sé cómo qué os ha parecido, a mí me parece un juego bastante simpático. Gráficamente está bastante bien, la verdad. Es como jugar a los dibujos animados realmente. Y de sonido también está bastante bien. No hablemos ya de los diálogos que están en la línea de lo que son los episodios que todos veíamos en la serie, que todavía la siguen emitiendo, pero bueno, yo hace tiempo que dejé de verlos. Bueno, aquí os lo dejo simplemente para que tengáis constancia de él, porque yo creo que es un juego que merece la pena. Así que, bueno, muchas gracias por ver el vídeo como siempre y nos vemos en las siguientes impresiones. Un saludo.